turnándonos, protegiendo la tierra, como si así fuera. Agudiza el oído un momento antes de ir a dormir. Y en algún lugar, lejos, oirá sonar un despertador. Prueba de que alguien ha tomado firmemente la mañana que has traspasado. Tras el solitario,
no que alguien dijo al decidir. Este poema que voy a leeros tiene un título un tanto extraño: Número de soneto. Es de un señor de Zimbabue, cuyo nombre yo diré horriblemente mal, pero algo así como Andreu Cuale. Eras tú el mundo en el que no encontraría un lugar mejor para vivir todas las estaciones hasta el amargo final. La tierra quizás se canse y muera, disuelva a esta raza solitaria, o hendida por las explosiones cante sobre las ciudades arrasadas. Pero mientras el sol perdure en los fragmentos verdes de las hojas y el olor de la lluvia despierte tormentas púrpura, me concederé la gracia de saber qué tumulto tira de este extraño suelo, explota todos los poderes terrenales y se abre negro hacia el cielo exterior, pero cae para regar las mentes donde el hombre está condenado, donde antiguos imperios se fragmentan y los nuevos dioses mueren, donde el paraíso se pierde y se gana, y el infierno se reencuentra. Así comienza la victoria y la pérdida, el nacimiento y la muerte, y pone fin a un mundo, el mundo en el que te encontré. Al hilo de todos estos poemas, quería preguntaros, estuve ya en su día con amigas viendo toda la exposición, hasta San Diego allí y todo el tema, o sea, porque la guerra, los efectos especiales del bombardeo, etc. Interesante. Y quería preguntaros, ¿también soléis ir a universidades, buscar y a institutos y así contactáis también para llevar un poco este mensaje? ¿Soléis contactar? ¿Vais? Porque eso sería estupendo, que llegase a la gente joven y a sitios así donde se pueden mentalizar. Es difícil. ¿Eh? Es difícil, pero... Sí, bueno, pero el contacto, haces un hueco, puedes hacer un hueco en estos sitios de gente ya que está preparándose para la vida. Nosotros ya tenemos la vida más hecha, ¿no? Pero siempre todo el mundo podemos ayudar. Bueno, aquí digo, dicen que yo que no lloro. Esto es de Sitandaciele Dube, de Zimbabue. Dicen que no lloro, porque no las han visto descendiendo por el dorso de la nariz. Dicen que no lloro, porque el mío aún desciende por mi pecho, como el de un hombre. Dicen que soy un cordero, el silencioso, sin saber que mi lengua está cortada para que no pronuncie palabra. Déjenme murmurar, déjenme gruñir. Gruño por la persona negra que se ha convertido en un perro de presa. Ya estoy cansado de insultos, ya estoy cansado de ser continuamente azotado, estoy cansado de comer aterrorizado. Vosotros, hijos e hijas de África, amémonos unos a otros y vivamos en armonía. Voy a recitar un poema de un sudafricano. Bueno, digo yo que es sudafricano, se llama Kona, igual es sudafricano. Kona de Amin. Se titula Quemé mis sacos. Sí. Ahora se me oye. Sí. Quemé mis alas con la esperanza de que las cenizas alcanzaran el cielo
para marcar una constelación con mi propia estrella polar privada. Quemé mis alas con la esperanza de volar, pero mientras observaba la ceniza tamizada entre mis dedos, vi mis anhelos y saberes deslizarse lentamente de mi control. Quemé mis alas solo para encontrarme a mí mismo, caminando suavemente entre los sueños, reprimido, inánime e incapaz de volar. Quemé mis alas. Sentimiento arcaico. Sin mí no puedo vivir. El segundo poema es Sentimiento. A veces siento que una alarma ha estado sonando durante mucho tiempo en nuestro país. Sin embargo, todos creen que las campañas solo tocan el domingo. Y por último, camarógrafo. ¿Podrías, camarógrafo, la próxima vez que filmes el hambre y acerques el objetivo a las moscas en los ojos de un niño etíope, podrías entonces bajar la cámara y ahuyentar las moscas? Gracias. Elimina la pobreza. No tengo dinero para comprar tinta,
padre solamente ha dejado una pluma de ganso. Con la pluma, el poeta empezó a escribir la poesía más hermosa y la madre grabó este rigor con la tinta de la memoria popular, hasta el día en que se hizo eco en los oídos del palacio y el gobernador emitió esta orden. Hemos decidido erradicar la pobreza y hemos decidido ofrecer al poeta plumas de oro, tinteros de plata, cuadernos rosas y, por último, una resma de billetes. El poeta se convirtió en miembro del cuerpo de palacio. Se celebró una ceremonia en su honor. Tras imprimir la colección de sus poemas, los críticos, respetables constantemente, sujetaban sus anteojos y elogiaban su visión profética, hasta que una mujer se levantó al final de la sala para que todos los oídos se concentraran en sus labios y el silencio escuchaba. El aliento de los participantes de la ceremonia y solo fue interrumpido por el susurro del poeta al oído del maestro de ceremonias. ¿Podría, por favor, acercar el micrófono a sus labios? Conozco a esta mujer. He conocido a esta mujer. Reconozco el rostro de la mujer por sus ojos. Hace mucho tiempo, pero el olvido es un delito hondo. La mujer, de pie, frente al micrófono, con sus propios labios, gritó de alegría: ¡Soy la madre del poeta! Y el poeta murió en el suelo entre los dientes del poder que resbalaron una maldición a la prostitución. Con la pluma de ganso escribía poemas de oro, pero con la pluma de oro solo escribió las palabras de ganso. Yo invitaría a... perdón, los que van saliendo. Tengo invitaciones para que nos ha traído amablemente la directora de... Una para dos, o sea, con una entre dos personas. Y la exposición está hasta marzo de 2010.
no salía de eso, de Dios. Teoría de parejas, Cristóbal Zapata, Ecuador. Un grupo de dos personas que entre paréntesis se abre a otra relación, a otra semejanza, por ejemplo, a un lápiz, a una manzana, tal vez eso sea una pareja, aquello en lo que cualquier cosa encaje como dentro de una relación. No sé si alguna o alguno de vosotros queréis recitar algo más, si tenéis algún poema y queréis recitar. Si no, damos por finalizada la tertulia. Una tertulia diferente, enriquecedora, gratificante. Muchísimas gracias a los tres que habéis venido aquí y muchísimas gracias por estas iniciativas que vamos a tener que estar. Bueno, yo he de deciros que me he muerto de envidia por no haber estado el día que un avión o un helicóptero tiró poemas y como una loca iría buscando uno para tenerlo, ¿no? Porque es que cuando no, además estando en el mundo donde estamos enterados, pues yo reconozco que no me había enterado. Y estoy en el mundo de la poesía, no me había enterado. Culpa mía, no culpa nuestra. Hay un poema cortito que creo que va a tener un broche, porque fijaros lo que dice, es un poeta de Australia, se llama Joel Dan de Ane, y lo titula El arte de la construcción de puentes. Y dice así: para construir un puente de palabras, dicen que ni aquí, ni allí, ni tú, ni yo, nación, ni refugiado, gritan el sonido de nosotros. Y creo que con este poema damos por finalizada la tertulia, agradeciendo a nuestros compañeros pintores que hoy nos acompañan, y espero que vayamos juntos a ver la exposición de Guernica. Gracias.